Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy vamos a brindar recomendaciones acerca del abordaje correcto cuando nuestros niños o cuando tenemos algún menor de edad que padece de obesidad o que presenta esta patología. Lo primero que hay que entender es que no debemos etiquetarlos. El peso de nuestros niños o el de cualquier adolescente no es tema de discusión, no es tema de burla, no es tema de bullying tampoco. Hay que comprender que eso es una patología que va a traer mucha problemática a nivel de crecimiento, de desarrollo, a nivel de otras patologías que se pueden desarrollar a raíz de esta y por supuesto en la parte emocional, ya que los chicos pues en las escuelas, en las familias o en las actividades sociales pues muchas veces o son etiquetados o pues son marginados de algún tipo o de alguna forma. Entonces es importante tener muy claro que es una patología y que también tenemos que ser muy respetuosos y cuidadosos con los comentarios que hacemos, ¿ok? Primera recomendación de la cual vamos a ver es, lo hice de esta manera. ¿Qué pueden tener a la vista los niños y qué no pueden tener a la vista? O sea, ¿qué es lo que no tienen que tener accesible en sus hogares? Entonces vamos a dejar fuera de la vista o fuera de la mente, para que los chicos no lo vean, todo lo que va a ser productos como galletas, cereales azucarados, pan o productos que vayan a tener relleno, mucha grasa como galletas, juguitos de caja, repostería, golosinas y confites. Entre menos disponibilidad de estos hayan en el hogar, pues el niño va a tener menos ganas de comer los mismos. Recordémonos que estos, su mayor aporte no van a ser nutrientes como cuáles, el azúcar y la grasa, que no son tan favorables. Servir en la mesa solo lo que se va a consumir, no poner alimentos de más para no tener la tentación de comer un poquito más, el platito de cada uno de todos los miembros de la familia. La próxima semana vamos a hablar un poquito acerca del compromiso familiar para poder abordar bien ese tipo de casos. Entonces, servir solo lo que va a consumir cada persona en su platito. Servir en platos pequeños, pocas cantidades. Lo único que tiene derecho a repetirse van a ser los vegetales. Ahora bien, con respecto al televisor, el celular o los juegos de Nintendo, bueno, la limitación va a ser a 2 horas al día, nada más. ¿Para qué? Para que los niños tengan o realicen otras actividades un poco más activas, como andar en bicicleta, correr, jugar, salir a caminar. El acompañamiento de los padres y de la familia va a ser sumamente importante. Ahora sí, ¿qué pueden tener los niños siempre a la vista? Frutas y vegetales en todos los tiempos de comida, helados en agua endulzados con edulcorantes artificiales, fruta picada, fruta congelada, vegetales en palitos, palomitas de maíz, helados bajos en grasa o light y productos que sean bajos en azúcar o con bajo contenido de grasa. Recordemos que entre más natural, pues más saludable. Ahora bien, ¿qué acuerdos podemos tener con los niños? Bueno, lo primero, cuando vamos al supermercado, establecer una lista de compras y que los chicos establezcan uno o dos productos que ellos quieran adquirir. Más de eso no se puede. Entonces, hacemos la lista familiar y hacemos la lista de los dos productos. Cuando vamos a un restaurante, antes de salir al restaurante, pues también acordar qué tipo de alimentos vamos a consumir ahí. En las fiestas y celebraciones, también hacer acuerdos y negocios previos, no durante la actividad, sino antes de llegar. Y finalmente, si los chicos tienen exceso de dinero, pues también enseñarlos o llegar a acuerdos de cómo manejar el dinero. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana para continuar con el tema. Hasta luego.